Nicolás Maduro rechaza la injerencia de la Unión Europea en su país. El presidente venezolano ha sido entrevistado por la CNN de Turquía y ha asegurado que la clase política del viejo continente está arrodillada ante Donald Trump y se resiste a las elecciones propuestas desde Bruselas. Europa ha tenido una posición insolente, insostenible, impresentable, y debe retirar su ultimátum. A nosotros no nos pone ultimátum nadie. Si ellos se quieren ir de Venezuela, que se vayan todos y se vayan ya. Venezuela seguirá su camino. Afortunadamente no dependemos de Europa. Juan Guaidó ha asistido a la misa por las cerca de 30 víctimas que se han producido en las protestas tras su autoproclamación como presidente. Además, se ha dirigido al ejército. Es el momento de ponerse del lado de la Constitución. No es el momento del miedo. No es el momento de echar para atrás. No es el momento de respetar al pueblo de Venezuela. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. No dispares al pueblo de Venezuela. A los acreedores de Venezuela como Rusia o China, Guaidó les ha indicado que lo único que les protege no es Maduro, sino la Carta Magna del país. Además, ha anunciado más movilizaciones.